Hoy día hemos subido nuestra gama objetivo a tasa de interés a corto plazo por un cuarto de por ciento. Como mencioné, la mayoría de mis colegas esperan que la economía continúe teniendo buen desempeño en este próximo año. Muchos participantes pensaban que las condiciones económicas iban a pedir como tres aumentos más en el 2019. Los hemos bajado un poco y pensamos que la economía va a desarrollarse de tal manera que solamente vamos a tener dos aumentos de interés en el transcurso del próximo año. Siempre recalcamos que nuestras decisiones de política no llevan un rumbo premarcado y pueden cambiar. Dado los resultados recientes, nosotros vamos a continuar monitoreando. Desarrollos globales financieros para evaluar su implicación con respecto al resultado económico.